En una reunión técnica realizada en la sala de sesiones del municipio encabezada por el alcalde subrogante de Osorno y el CEREMI de Vivienda y Urbanismo, se dio inicio a los estudios previos para actualizar el Plan Regulador Comunal de Osorno, herramienta de desarrollo territorial que fija las normas y orientación del crecimiento de las ciudades. Al respecto, el alcalde subrogante de Osorno, Claudio Villanueva, destacó esta positiva noticia que dijo, significa cumplir un compromiso que asumió por la actual gestión comunal en torno a avanzar en esta materia, ya que el actual plano regulador de Osorno data del año de 1992. Por ende, requiere ser actualizado. Bueno, la verdad, muy contentos hoy día. Para la Municipalidad de Osorno y la actual administración, esto es una meta y un objetivo cumplido. Eh, así se propuso del día 1 de la actual administración lograr la actualización de esta tan importante herramienta. Eh, fue un trabajo arduo, de mucha coordinación, eh, de mucha colaboración y en eso tenemos que agradecer la gestión del Ministerio de Vivienda y e Urbanismo a través de su CEREMI, en donde nos permiten hoy día tener este día a cero de que los equipos técnicos ya van a comenzar estos trabajos. Trabajos que implican una inversión cercana a los 240 millones de pesos, en donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aportó 150 millones de pesos y el municipio de Osorno alrededor de 90 millones de pesos. Por tanto, eso demuestra que aquí hay una decisión clara, decidida, de iniciar este trabajo, trabajo largo en el tiempo, pero que es absolutamente necesario, porque entendemos que a partir de esta etapa que inicia hoy, con la imagen objetivo que debe lograr la consultora con el municipio, el Ministerio de Vivienda en un trabajo colaborativo. Participativo que nos va a permitir no tan solo actualizar la actual herramienta del plan regulador, sino que también poder definir nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, de ordenamiento territorial, de clarificar efectivamente cómo se van a realizar las inversiones en nuestra ciudad, el desarrollo en de nuestra ciudad, las viviendas en nuestra ciudad. Villanueva señaló que esta primera etapa se considera los estudios previos con el objetivo de generar la imagen. Objetivo que tendrá este futuro instrumento que orientará el desarrollo de nuestro territorio. La verdad es que hoy día el Municipio de Osorno inicia el camino de la actualización definitiva de este plan regulador que, como ya se ha dicho, el vigente desde el año 92. Por tanto, entendemos que va a ser un trabajo largo, arduo, coordinado, pero a la disposición de la municipalidad. Por su parte, el Cereme de Vivienda y Urbanismo de la región de los lagos, Fabián Nail, señaló que el inicio de esta labor es fruto del trabajo conjunto y coordinado para concretar un nuevo plan regulador para Osorno. Eh, hoy día estamos eh, cumpliendo un compromiso más del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, particularmente con la Comuna de Osorno, eh, el compromiso de dar inicio a los estudios de, el, para el desarrollo del plan regulador de la Comuna de Osorno. Sabemos que la comunidad está muy interesada sobre este proceso, lo llevamos trabajando bastante tiempo, eh, llevamos un trabajo coordinado con el municipio, con, con la administración actual, eh, relevando el interés. Que, que reviste este instrumento para la comunidad, para la administración y para el Estado en su conjunto hoy día también representado a través del gobierno eh, del presidente Gabriel Boric eh, es una etapa importante yo creo que es un momento para celebrar también después de mucho tiempo eh, podemos iniciar el proceso de actualización de un plan regulador que está vigente desde el, eh, la década de los 90 el 92 para ser preciso que a todas luces eh, no cumple con con la respuesta que debiese dar un instrumento a la ciudad, a la capital provincial eh, de la provincia de Osorno, una, un, una ciudad importante dentro del, de la región de los lagos y que por lo tanto debiese tener los estándares necesarios para dotar de mejor seguridad. Para dotar también de eh, distintos espacios de esparcimiento, también el desarrollo justo, eh, el equilibrio también entre el desarrollo medioambiental y eh, o sea, la protección medioambiental y el desarrollo urbano habitacional, todas estas materias que se conjugan, por supuesto, también, por qué no decirlo, con la carga cultural que tiene esta comuna, esta ciudad, que también tiene que estar plasmada dentro de estos instrumentos y hacerse parte dentro de los distintos espacios neil señaló que esta iniciativa busca responder a las necesidades de la ciudadanía canalizadas por el municipio y por ello también es importante la participación de la comunidad en las etapas que vienen. todos estos plazos van a depender del desarrollo de cada una de las etapas. hoy día estamos dando el puntapié inicial. hoy día es el día cero donde se, se reúne eh, los actores involucrados, actores técnicos del municipio, la cmde, eh, de vivienda en este caso. Eh, y la empresa consultora que está a cargo de esta asesoría, eh, donde hoy día se, nos ponemos de acuerdo respecto a las distintas condiciones que fueron licitadas. Eh, el plazo, normalmente esta primera etapa de levantamiento de información hasta llegar a un diagnóstico preliminar son alrededor de tres años. Eh, esperamos poder ajustar todos los plazos posibles para que esto sea lo más rápido posible y posterior a eso el desarrollo de un anteproyecto eh, de, de plan eh, regulador que tiene que ser también votado y consultado por la ciudadanía, que como todo proceso, hoy día estamos iniciando este proceso de eh, análisis y de levantamiento de estudios previos para poder tener la información necesaria, actualizada, para tomar las decisiones en, su mom en el momento preciso. En tanto, Pablo Badilla, representante de la empresa consultora Infracom, consultores limitadas, quienes están a cargo del trabajo del plano regulador, señaló que el trabajo sí tiene dos importantes etapas. Una de ellas dice relación con las acciones previas para realizar los estudios y formular los alineamientos generales en los cuales se va a desarrollar el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, a, raíz, a, a partir de los datos técnicos, a partir de los elementos ambientales y a partir de las consideraciones de la participación ciudadana, la municipalidad pueda establecer cuáles son las orientaciones, los lineamientos respecto a este desarrollo urbano futuro de la ciudad. Esto va a permitir fijar los criterios, eh, las orientaciones respecto, por ejemplo, a la el, hasta dónde llega el límite urbano, porque es probable, ¿cierto?, que la ciudad de Osorno deba crecer y probable que tenga que eh, aumentar la superficie urbana. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿hacia qué sector lo va a hacer? Eso debe. son lineamientos que tienen que quedar acordados. También, ¿cierto? Parte de lo que se formula, por ejemplo, es ¿Con qué intensidad podrán ser esos barrios? ¿Qué alturas podrán tener? ¿Qué características podrán tener? También, por ejemplo, eh, la municipalidad puede establecer criterios respecto a qué hacer en los bordes de los ríos Ragüe, eh, en el eh, Damas, eh, en los estereos pilauco y en los otros, etc. Cómo va a hacer esos tratamientos, qué va a hacer en torno a elementos ambientales importantes, cuáles son los lineamientos respecto a las áreas de interés patrimonial, de edificación u otra índole. En fin, el, el, el plan va a terminar con lo que se llama, en esta etapa, ¿cierto? en esta primera fase, con estos lineamientos que se llama, desde el punto de vista de la ley, de la formulación de la imagen objetiva. Es decir, ¿cómo queremos que sea este nuevo sonno del futuro? Badilla agregó que con este trabajo se realizará aproximadamente en dos años para finalizar con un acuerdo del Consejo y para luego de ello elaborar el anteproyecto del plan regulador. Se va a terminar en el orden de dos años más o menos, eso va a demorar este estudio, ¿cierto? Termina eso con un acuerdo de consejos. Muy importante que estos lineamientos, esta imagen objetivo, estas orientaciones, ¿cierto?, son fruto de un acuerdo de consejos. Por lo tanto, es la municipalidad quien tiene la potestad de decidir cuáles son esos lineamientos. Una vez terminado esto, entonces, a partir de estos lineamientos, se elabora el anteproyecto de plan regulador, que será otro año, otro año, año y medio más. Con posterioridad eh, y de allí entonces ya se puede transformar esto, eh, llevar el proceso de aprobación legal que tiene eso está arreglado también en la ley general de Urbanos y construcciones para que entre en vigencia de aquí digamos tres cuatro años más. ¿Ah? ¿Un eso largo en es un proceso largo. Es importante sí, señalar de por qué es un proceso largo, porque es un proceso que tiene un proceso técnico es decir eh, eh, recopilación y procesamiento de antecedentes técnicos, tiene un proceso de evaluación ambiental estratégica, es decir, hay un compromiso, hay un seguimiento ambiental a lo largo de todo el proceso, pero también hay un proceso de participación ciudadana. Es decir, aquí en cada una de las fases se va consultando la opinión de la ciudadanía y se va poniendo sobre la mesa. De manera que quienes tienen que tomar las decisiones, que es el Consejo Municipal, pueda contar con todos los antecedentes, tanto técnicos, ambientales y también de las opiniones recogidas en la actividad de participación ciudadana. Se estima que el proceso completo, desde la fase de estudio hasta la aprobación legal del nuevo plan regulador, por, podría tardar entre cuatro y cinco años. Una vez finalizado, Osorno contará con una herramienta moderna que guiará su crecimiento durante las próximas décadas.